Yo no creo que tengamos un problema de cantidad de seres humanos en el planeta. Yo no creo en esa teoría de que somos muchos en el planeta y que por eso eh, tenemos un problema eh, medioambiental. Yo creo que somos muchos y espero que seamos cada vez más. ¿Por qué no? A mí me ha encantado nacer y tener hijos y ojalá que seamos cada vez más. Pero lo que tenemos que replantearnos es la forma de consumir, la forma de mm, alimentarnos. Eh, y la forma de organizarnos. Tenemos la capacidad y los recursos infinitos para poder hacer cambios importantes a, a escala planetaria, hacer una vida mucho más armónica. Pero tenemos que tomar esa conciencia alimentaria, de, de tener en cuenta lo que estamos comiendo, porque no tiene sentido comer comida basura y un montón y comer muchísimo eh, para que eso nos termine enfermando y luego necesitar un montón de, de medicamentos que que no curan, sino que mantienen a la persona eh, medicada y drogada hasta el fin de sus días. ¿no? Tenemos que buscar eh, otras soluciones eh, que nos permita experimentar la salud, porque hay muchas personas ahora que ya a partir de los 35 o 40 años, ya empiezan con, con, con un medicamento para la hipertensión o para el estrés, para la próstata o para lo que sea, y, eso, y, y no soluciona nada, no hay curación. Están con, con, con los fármacos hasta que tienen 80 años y si es que llegan, pero están eh, viviendo una salud falsa realmente, porque estás aliviando los síntomas de, de los dolores, de las enfermedades, pero no las estás curando. No hay nadie que se cure tomando fármacos de prácticamente nada. Es todo eh, superficial, ¿no? Entonces hay que cambiar muchas cosas, pero la alimentación es muy importante, porque nos va a permitir estar más sanos, más fuertes el planeta mucho mejor, más equilibrado, y nosotros eh, de alguna manera vamos a estar mejor, porque también si vemos que hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente con enfermedades, el planeta está mal, al final nos sentimos todos un poco mal, baja un poco la vibración, porque queremos ser bien para los demás. No podemos vivir en una sociedad, nosotros vivir bien, si sabemos que los demás no están viviendo bien. ¿no? Estamos comiendo mucho más de lo que nosotros realmente necesitamos. Eh, no tiene sentido eh, comer alimentos que no alimentan, que no nutren y comer mucha cantidad cuando, cuando con menos podríamos comer alimentos mejores, de mejor calidad y menos cantidad y también permitir a otras personas que también tengan acceso a los alimentos. No, no tiene sentido comer esa comida basura y comer alimentos que no nos corresponden a nosotros como decíamos antes, porque estás comiendo un alimento que lo estás trayendo de otros lugares y, y a veces en esos lugares aumentan el precio de, 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 de esos alimentos y las personas de, de, de esos lugares pues, no pueden acceder a esos alimentos, por ejemplo. ¿no? Eh, hay que intentar comer lo que tenemos cerca, lo que nos corresponde, una cantidad adecuada eh, para evitar... Eh, para que sea algo más justo, más ético y también evitar obviamente los transportes, los envases, los químicos, todo eso que, que tiene mucho que ver con esta, esta forma global de producir alimentos. ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que volver a lo local, volver a una alimentación macrobiótica como ha sido siempre, eh, una alimentación más equilibrada, variada, donde los cereales integrales sean la base de nuestra alimentación con las legumbres con un poco de pescado como condimento o mariscos un poco de huevos que también podemos incluirlos algas marinas sobre todo hortalizas muchas verduras eh, algo de frutas frutos secos eh, es una alimentación que recomendamos en la macrobiótica que siempre fue así y que las sociedades más fuertes eh, utilizaron y que les fue muy bien que tenemos la evidencia de que ha sido muy bien y Pensar en, 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 en que no tiene mucho sentido comer carnes vegetales eh, o alimentos que no son alimentos y, y alimentos que no tienen mucho sentido. ¿no? Y luego, obviamente, que también, eh, pensando en la alimentación del futuro, bueno, sería bueno hacer, yo qué sé, huertos urbanos, eh, tener, intentar tener hortalizas en el balcón, acercarse a las, a las cooperativas. Eh, hay un montón de formas de, cult de cultivo y de de agricultura mucho más respetuosas más eficientes eh, que, que podemos eh, seguir eh, apoyar a los agricultores sobre todo porque no podemos perder la agricultura la agricultura es una tecnología muy importante que nos ha dado de comer a un montón de personas a lo largo de miles de años y si nosotros abandonamos la agricultura para comer al... por un lado alimentos de origen animal pura exclusivamente o alimentos que son procesados, que no sabemos muy bien de dónde vienen, que algo no es arroz, sino que tiene sabor a arroz, o no es carne, pero tiene sabor a carne, y, y se va haciendo la alimentación muy artificial, podemos ir perdiendo todas esas semillas, toda esa, esa sabiduría que tenían los agricultores, y, y eso puede, puede quitarnos la soberanía alimentaria, puede ser muy peligroso para la humanidad. Por eso... Tenemos que unirnos con los agricultores, con las cooperativas de alimentos, con, con, la, con una alimentación más ética, más responsable eh, y mucho más eh, eficiente, mucho más coherente con lo que necesitamos realmente. Nosotros tenemos que compartir esta información, volver a, a lo que hicieron nuestros antepasados, que tenían mucha sabiduría y que es mucho más barato, mucho más barato producir alimentos que son... Eh, completos, que son saludables, son mucho más baratos que producir carne o que producir, por ejemplo, arroz blanco o pasta blanca y todo eso, que ya tiene un refinamiento, un proceso y que no llena igual. Un arroz blanco no llena igual que un arroz integral. Necesito comer un montón de arroz blanco para poder sentir y saciarme como lo hace el arroz integral, por poner un ejemplo entonces los alimentos enteros, completos llenos de vida, alimentan mucho más nutren mejor, nos llenan de energía de energía vital nos permiten estar más equilibrados y todos esos alimentos y esa forma de comer reduce muchísimo el impacto medioambiental y nos permiten tener una sociedad más pacífica en donde no estemos solamente eh, centrados en lo sensorio en el placer sensorial en, en, en lo rico de las cosas o en solamente en lo sensual, solamente. Tenemos que integrar eso también con la elevación de conciencia, ir más allá, mirar hacia nuestro interior y reflexionar para qué estamos aquí. Y en ese sentido, utilizar la alimentación a nuestro, a es, en ese sentido. No solamente por buscar el disfrute sensorio y el placer eh, y, y, y la parte más, más densa, que es, 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 digamos, la parte más del ego de simplemente el placer sensorial y utilizar a las personas para mi propio disfrute, eh, como objetos de placer, o a los alimentos, o a los animales, son objetos de placer. Cuando me encanta comerme una barbacoa porque me gusta, entonces voy a hacerme todos los días una barbacoa. Pero eso tiene un impacto en los animales, en el medio ambiente. Tenemos que tener una, una conciencia de lo que estamos haciendo.